Bueno, ya nos encontramos aquí en el set de Latidos, hoy primero de octubre del 2024, y bueno, para iniciar octubre, pues vamos a hablar sobre algo, una invitación, un taller de teatro para jóvenes, un taller que busca explorar todas las capacidades que tienen los jóvenes para poder manifestar ese mundo dramático, ese mundo escénico que pueden llegar a representar otro tipo de sentimientos dentro del espacio del teatro. Bueno, y para eso tenemos a Daniel Loza Ramallo, que es un director de teatro, también actor, con más de 15 años, casi 15 años de trayectoria, y que nos invita a este taller para jóvenes aquí en La Paz. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y sí, justamente tenemos un taller que intenta promover todas estas emociones a partir del cuerpo y a partir de esta experiencia poder generar creatividad y así desarrollar historias que sean, además de creativas, sensibilizadoras para la gente, ¿no? Bueno, Daniel, hablemos un poquito de ti. Ya empezamos con el evento, pero me gustaría también hablar un poco de claro, ti. Sí que sí. Daniel, tú llevas 15 años ya como actor. ¿Cómo nace esta pasión por el teatro? Bueno, yo creo que en mi caso, a mí el teatro me atrapó desde muy joven. Si bien yo siempre tuve un interés por el arte, siempre he estado entre la universidad, entre el trabajo, y el arte siempre me llamaba diciendo, ay, está ahorita, bueno, hazla, ok, bueno. O me llamaban un amigo, alguien, y siempre el arte me ha venido buscando. Entonces yo creo que ha sido más que mi búsqueda, ha sido que el arte me ha encontrado, y desde hace 15 años que hago teatro, siempre me ha dado oportunidades de reinventarme, de reinventar las obras en las que he participado, conocer nueva gente que me ha dado nuevas herramientas, como que nuevos motivadores para seguir haciendo teatro, y así han pasado 15 años, ¿no? Hace poco que dejé de ser director de una compañía de teatro, Fanart Teatro se llama, que con ellos he estado prácticamente 15 años haciendo obras paralelas a otros grupos también. Y ya llevas 7 años dedicándote ya de lleno al teatro. Sí. Como director, como actor, con diferentes obras, y ahora le llega el turno, digamos, a la pedagogía teatral. Exacto, hace 2 años que ya me dedico a formar actores, primero con adolescentes de entre 12 y 17 años. Entonces he tenido 2 años de mucha exploración, experimentación con jóvenes, realmente en donde he podido explorar este maravilloso mundo que es la pedagogía, ¿no? Especialmente en el teatro. Creo que el teatro, como pocas artes, tiene unas facultades y cualidades que hacen que las personas nos podamos desarrollar en maneras que otras carreras no nos dan, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la sensación del fracaso, por ejemplo, ¿no? Sí, a eso quería ir, porque tú estás abarcando una edad que es de los 12 a los 17 años, la adolescencia, y en la adolescencia quizá uno de los mayores miedos, digamos, porque es el miedo, es la reconfiguración, digamos, de nuestro ser, se da ahí, en ese espacio, y florece uno de los mayores miedos, que es el miedo al fracaso. Exacto. El miedo al fracaso quizá como un obstáculo, y nosotros ya cuando sobrepasamos esa edad nos damos cuenta de que el fracaso quizá es el mejor escalón que debemos enfrentar para poder manifestarnos como los seres que somos, que este taller también tiene una vocación de sensibilidad, pero también una vocación casi que psicopedagógica, ¿no? Sí, mira, es muy importante porque creo que los actores de teatro particularmente tenemos mucha experiencia en el fracaso, ¿no? Porque vamos desde trabajar personajes que sufren mucho, que tienen muchas carencias, en ese análisis psicológico que podemos hacer, o desde la parte productiva de una obra de teatro, ¿no? En la que tenemos mucho tiempo ensayando y al final la obra no sale, o la obra no es lo que esperábamos que sea para el público. Entonces siempre creo que los actores estamos lidiando con ese tema. Y es una manera de reinvención, ¿no? De reencontrar valores, de reafirmar valores, y a partir de esta reafirmación también ser mejores seres humanos, ¿no? No solo para nosotros, sino para quienes nos rodean, y a partir de ahí también para la sociedad, ¿no? Y qué bueno enfrentarse así también de manera colectiva, como una especie de terapia colectiva con el teatro, en una etapa, digamos, que puede llegar a ser muy creativa. Uno de los, digamos, la adolescencia, mucha gente habla de la adolescencia como
como la edad ociosa o la edad muerta, cuando realmente la adolescencia es una etapa completamente creativa, es una etapa completamente productiva, es una etapa donde reconfiguramos y nos configuramos como seres humanos y, no, y nos configuramos como seres humanos a partir de nuestra vulnerabilidad. Y eso es lo que tú explicas en tu taller. Claro, exactamente. Mira, a mí yo he tenido la fortuna de tener un grupo estable casi 2 años, en el que al principio sí les daba mucho miedo esto de no saber el texto, de no ser lo suficientemente capaces para desarrollar el arte, pero a medida que iban avanzando se daban cuenta que estos obstáculos al contrario los hacían crecer, ¿no? Y desarrollaban ciertas cualidades que ellos mismos no podían creer que hayan llegado a cierto nivel de entendimiento, ¿no? Que eso justamente es el teatro, ¿no? Te da un nivel de entendimiento que de pronto no lo puedes encontrar en la lógica. Lo encuentras más en tus emociones, lo encuentras más en la experimentación de la escena, en la experimentación de estar con tu compañero, en generar esta empatía con el uno. Y todo eso nos ha abierto como el camino para decir si sabemos que los adolescentes tienen estas facultades. Y te sorprendería mucho, la verdad, cuando les das las herramientas y les das rienda suelta a su imaginación, te sorprendería las cosas que pueden crear y los miedos que también enfrentan ellos, ¿no? Yo empecé los talleres casi justo después de la pandemia y ellos tenían como incrustado este chip de hablar mucho sobre la muerte, ¿no? Que es algo que los había marcado, que no, obviamente no lo decían abiertamente, pero en sus ejercicios se notaba que había algo ahí que después ya han ido filtrando, ¿no? Y al final ya como que lo filtraron y ahora ya son capaces de crear otro tipo de historias también. Bueno, ¿cómo es la metodología para inscribirse en el taller? Daniel, hablemos, los que quieran estar en el taller, ¿cómo deberían inscribirse? ¿Cuáles son los números de referencia? ¿Cuáles son los requisitos, digamos? ¿Cuál es el aforo también del taller? Claro. Ahora hemos abierto un poco más el rango de edad, que es de 18 a 25 años. Nos pueden encontrar en la página de la Cueva Cuentacuentos, pueden escribirnos ahí o pueden escribirme a mi celular al 788-18541 y... Repitamos el número, 788... 18541. 18541. Exacto, ahí yo les doy los datos para que puedan inscribirse. La capacidad del espacio es de 10 personas, que es un grupo aceptable para justamente poder tener todo este trabajo de desarrollar sus capacidades, ¿no? Porque un grupo más grande sí te limita un poco en el de pronto perder de vista a alguno de ellos, ¿no? Entonces con 10 sí te puedes enfocar mucho. Bueno, los días, ¿el inicio? ¿Cuándo es el inicio? El 8 de octubre, este martes 8 de octubre, empezamos desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Son 2 horas de trabajo físico. Perfecto, de 3 a 5 de la tarde y el 8 de octubre empieza esta próxima semana, ya empieza el taller. Exacto, sí. Entonces son 10 cupos solamente para que se inscriban, para que podamos, para que los jóvenes que están en este rango de edad, de los 18 a los 25 años, exacto, ya antes había un taller que era desde los 12 hasta los 17, 18, hasta 17, los 17. Exacto. Y luego ahora viene de los 18 a los 25 años, para que puedan asistir a este taller de teatro para principiantes, para que nos animemos también a fortalecer nuestras capacidades teatrales y que la gente pueda de alguna u otra forma hacer terapia con sus propias sombras, con sus propias historias, con sus propias creaciones, con sus propios dramas y llevarlos ahí al presenio para que pueda reconstruirlos colectivamente. Hemos estado aquí junto con Daniel. Daniel nos ha explicado, con Daniel Loza Ramallo, director de teatro y actor. Es un evento que se va a llevar en la Cueva de los Cuentacuentos. ¿Dónde queda la Cueva de los Cuentacuentos, Daniel? Queda en Miraflores, subiendo la avenida Yimani a una cuadrita doblando el Seduca. Ahí es, en plena esquinita está la Cueva Cuentacuentos. Es un espacio muy acogedor, con una energía muy, muy potente que hace realmente despierta pasiones realmente en quien está ahí en ese espacio. La Cueva de los Cuentacuentos es una de nuestras casas aquí para Latidos. Es una casa que se llena también de actividades pedagógicas, que se nutre a partir de esta magia de la palabra, de los narradores, de los contadores de historias, de la gente de las artes escénicas, pero también tiene diferentes
un espacio pequeño, pero profundo. Tiene una cantidad de cosas ahí para que vayan a la Cueva de los Cuentacuentos, hasta ciclos de cine tiene. Pero sí, en este caso, el 8 nos está convocando a este taller de teatro para jóvenes. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, por venir, invitarnos, por hablarnos un poco del teatro. El teatro en esa fase de terapia psicoemocional para jóvenes, para encontrarnos, para podernos recrear y reinventar, como tú lo dices. No, gracias a ti por la invitación a este espacio, y sí, recordar que el teatro sí es uno de los artes que nos transforma, y transforma muy profundamente a quien experimenta este arte. Bueno, y con esta entrevista nos vamos a un segundo corte aquí en Latidos.